burn them. Come to shoot and kill them fire. A real bad man, them alone we inspire. A dangerous weapon alone we require. From you are higher, we are gonna start fire. Mighty, mighty warriors, mighty, mighty warriors. Bienvenidos sean a un nuevo video de Warhammer 40.000. Hoy hablaremos del clan Wu. Todos y cada uno de los clanes orcos, los Goth, son los más atraídos por la excitación estruendosa de la batalla. Especialistas en el combate cuerpo a cuerpo, se consideran superiores a los cobardes orcos de otros clanes, quienes se quedan atrás para disparar cuando podían lanzarse lo más crudo de la lucha. Emplean con profusión las granadas de palo, ya que hay que acercarse bastante para lanzarlas, y son muy útiles en luchas de trincheras, ruinas, búnkeres y túneles. Los Goths siempre llevan una buena cantidad de estas granadas metidas en sus cinturones o en las cañas negras de sus botas. El negro es el color preferido por los Goths. Otros clanes que lucen colores y esquemas brillantes son tratados despreciativamente como malos orcos y a veces refiriéndose a ellos como Eldars verdes. La decoración más común es el esquema de ajedrezado blanco y negro o algún borde de casaca en un color más llamativo. La desviación excesiva de los gustos del clan es recompensada con las burlas sangrantes de los compañeros y alguna paliza propinada por cualquier jefazo que se cruce en su camino. La pintura de guerra y los tatuajes también se consideran tabú para los Goth, pero los pendientes en forma de la calavera, colgantes con cráneos, remaches de metal prendidos de la piel y gruesos anillos para la nariz son comunes. Para los Goth, son las señales externas del rudo carácter innato a todo buen orco. Los cascos lucen en ocasiones cuernos, siendo básicamente de estilo teutónico, lo cual ofrece mucha protección al cuello y la nuca. Los miembros del clan llevan una coraza que luce la runa orca de su casa sobre un fondo negro. Los Goth pueden presumir de poseer la mayor cantidad de nobles y tropas de asalto. Esto es debido a que son los más militaristas de todos los orcos. Todos y cada uno de los chicos aman la práctica de la guerra, y a menudo guerrean para sobrevivir, pero de los Goth se puede decir que realmente viven únicamente para la guerra. Los retoños de los Goth se ensarzan en peligrosas pruebas de fuerza entre ellos. Para estos desafíos se adornan con cascos rituales en forma de cabeza de toro, con grandes y beligerantes cuernos. Entonces cargan unos contra otros, entrando en contacto con estruendosos chasquidos. Los jóvenes continúan luchando de esta forma hasta que uno de ellos ya ha tenido suficiente o muere. A los rebaños de esclavos Snotlings y Gretchins, así como a los chicos jóvenes que aún no han probado su valía en el combate, no se les permite vestir de negro. Este privilegio se reserva únicamente para los guerreros Goth. Sin embargo, los Snotlings y canijos sí pueden pintar su rostro de negro para demostrar a quienes sirven. Los esclavos deben contentarse con colores neutros y apagados. Cualquier intento de llevar el esquema llamativo se encontrará con un severo castigo a manos de cualquier Goth. Pero si hay que hablar de uno, de un Goth en particular, hay que hablar de él. De Gaskull Mac Uruk-Thraka. Say nothing. Head, bob, beat, bang.
en el límite del segmentum solar, descansa una hora congelado orbe, que una vez fue esporádicamente poblado por orcos, el así llamado planeta Urk. Su historia ha sido ya ampliamente olvidada, enterrada entre invasiones sucesivas, pero en un primer momento fue llamada Urocleas, después de que fuese colonizada por una flota de exploración enviada desde Terra durante la Edad Oscura de la Tecnología. Era parte del sistema sorniano, y el tejido de la disformidad fluía con una fuerza en ese punto, convirtiéndolo en un excelente centro de conexión. La humanidad prosperó en Urocles, dado que era un mundo rico en minerales, y en unos pocos cientos de años, las colonias se habían convertido en ciudades bulliciosas. Fueron indudablemente las luces y la actividad lo que atrajo a los orcos. Los pieles verdes barrieron Urocleas como un reguero de pólvora. Lo arrasaron hasta el fondo antes de desaparecer a bordo de su gran flota de desechos, utilizando los tejidos de la disformidad para buscar otro asentamiento, aunque, sin quererlo, dejaron esporas que pasaron inadvertidas, las cuales algún día se alzarían como orcos. Debido a las fluctuaciones de la disformidad, era inevitable que las razas espaciales encontrasen de nuevo el habitable sistema sorniano. Entre periodos estériles, el mundo se convirtió en un puesto avanzado Eldar, el hogar y madriguera Hroth. A veces las esporas orcas durmientes erupcionaban y enjambres de pieles verdes se desplegarían en alguna esquina reservada del planeta. No fue hasta tiempos de la Gran Cruzada que la humanidad volvió con fuerza, y fue la Legión de los Marines Espaciales de los Ángeles Oscuros la que limpió el planeta de sus formas de vida y volvió a plantar la bandera de la humanidad sobre él. Una vez más, el planeta fue nombrado Urocles. Fue por 2000 años que la humanidad minó ahí. Construyeron ciudades colmena y establecían puertos espaciales en sus lunas gemelas. Pequeños asaltos alienígenas tenían lugar, pero no fue hasta la mitad del milenio 32 que un gran Wak arrasó el sistema. Fue el mayor ataque orco registrado por el imperio, con docenas de invasiones arrasando a su paso todo el segmentum. Pronto el sistema sorniano cayó en las manos de los orcos. Como Urocleas fue arrasado por los pieles verdes, los últimos supervivientes de ese mundo subieron a bordo de un vasto carguero estelar, el Dominium, y escaparon por la repentinamente cambiante disformidad. Las corrientes disformes fueron alteradas, haciendo que el sistema sorniano no fuese fácilmente accesible. Así es como empezó un largo periodo de estancamiento para los orcos. Durante casi 800 años, Urocleas, rebautizado como Urk, fue un campo de batalla para las belicosas tribus orcas. Al principio, lucharon sobre las ruinas de las ciudades colmena, combatiendo por el mejor saqueo. Estas batallas se terminaron, al igual que los montones de botín que encontraban. Conforme el milenio acababa, las guerras continuaron. Ningún líder pudo prometer suficiente como para unificar a los clanes, así que un equilibrio de miseria se convirtió en la forma de vida. Pequeñas bandas de orcos luchaban entre ellos por la posición de montones de chatarra y maquinaria estropeada, siempre cambiando de dueño. Este fue el círculo de violencia fútil hasta que Gaskull nació. En un curioso giro del destino, el Imperio de la Humanidad probablemente tuvo la culpa de crear al orco más formidable de su era, y probablemente de todos los tiempos. Después de muchos años combatiendo a los orcos y monitorizando su presencia en los sistemas periféricos, el Imperio ha aprendido que bajo las condiciones específicas, incluso las poblaciones esporádicas de orcos pueden multiplicarse a una velocidad alarmante. El alzamiento de un caudillo fuerte podría unir a los clanes en disputa, desencadenando una suelta masiva de esporas. Si esa unión creciera lo suficiente, podría actuar como una baliza a los orcos de planetas cercanos, provocando una migración en enjambre que creciera con una intensidad espantosa. Y en menos de una década terrana, los orcos podrían pasar de ser un fastidio eventual a la especie dominante de un planeta. El Imperio ha descubierto a lo largo de los milenios que si un Wak en crecimiento puede ser detenido lo suficientemente pronto, los orcos podrían ser eliminados y dispersados a un coste mínimo. Así,
En sistemas conocidos por estar plagados de pieles verdes, se despliegan varios puestos vigía. En el sistema sorniano, los ángeles oscuros habían establecido una serie de estaciones de monitoreo coordinadas por un santuario de combate en una estéril región montañosa de Urk. Esta estructura les administraba registros y otras informaciones rutinarias a los navíos de los ángeles oscuros. Así pues, el número de pieles verdes era chequeado regularmente, y de paso, este capítulo podía seguir la pista a las feroces poblaciones humanas de ese sistema, ya que para ellos es fundamental buscar nuevos planetas de reclutamiento para sus novicios. Irónicamente, fue en esta estación tan monitorizada donde Gaskull empezó su camino a la grandeza. El mocoso guerrero que era Gaskull por entonces formaba parte de una pequeña peña de Goths que tomaba parte en una incursión contra el santuario de combate de los marines espaciales. A pesar de que estaba perdido en una remota montaña de Urk, no estaba a salvo de los orcos. En una continua búsqueda de chatarra, los pieles verdes descubrieron esta base oculta y procedieron a desmantelarla, activando los sistemas de autodefensa de la base. Durante el asalto inicial para reclamar la estructura, Gaskull fue golpeado en la cabeza por un proyectil de Bolter, un disparo que pulverizó buena parte de su cráneo y una parte considerable de su cerebro se convirtió en papilla. Era muy posible que el joven y sangrante Gaskull hubiera sido dado por muerto, y entonces, salvo por dos circunstancias, volvió por su propio pie, un signo de fortaleza y valor que cualquier Goth respetaría. Por otro lado, era ampliamente conocido que un matasanos de cráneos de muerte, particularmente demente, estaba pagando a aquellos que le trajesen material fresco para trabajar. Los pájaros carroñeros no se alimentaron de Gaskull ese día, y fue su propia peña la que lo guió hacia adelante. Iba trastabillando y hecho una ruina, tanto que tuvo que coger un sangrante cerebro con sus manos, pero finalmente encontraron el puesto avanzado de los cráneos de muerte de Raspike. Allí, su propia peña cambió a Gaskull, al matasanos loco Grotznix, por la suma total de 3 piños y una rebanadora. Gaskull salió de su confusión mental inmediatamente después de que el loco Grotznix realizó su operación. Ese despertar fue una sorpresa para ambas partes. El matasanos había reemplazado parte del cerebro y del cráneo del guerrero Goff por órganos biónicos, cables y tendones artificiales, todo ello sostenido por una placa de adamantio. Aunque la supervivencia del joven orco no era la única sorpresa, Gaskull pudo ver mejor y más claramente que nunca. Esto fue en parte gracias a su nuevo ojo biónico, que afortunadamente con anterioridad había sido parte de una mirilla. Por primera vez en su corta vida, Gaskull se levantó con una nueva visión. Era su destino guiar a toda la orquidad en el más grande y mejor de los Wags, de todos los tiempos y de todas las eras. Despertó con la creencia que ahora estaba en contacto directo con Gorko y Morko, los grandes dioses de los orcos. Y Gaskull había sido elegido para realizar sus deseos divinos. Ellos le quisieron a él para dirigir las mejores batallas del universo. El primero en caer bajo el caudillo de Gaskull de los cráneos de muerte fue Dekmek. Gaskull acababa de salir de la mugrienta tienda del matasanos Grotznik y continuaba rascándose lo que antes era su cabeza, ahora una placa de adamantio, cuando Dekmek apareció. A grandes zancadas había bajado la calle entre las tiendas del centro del poblado de los cráneos de muerte. Dekmek maldijo al saber que un Goff había aparecido por los límites de Raspike. Detrás de Dekmek, su séquito de nobles soltó una carcajada, anticipando un poco de deporte y combate limpio, si ustedes me entienden. Impávido por la enorme cantidad de combi armas que el caudillo de los cráneos de muerte apuntaba a su dirección, Gaskull avanzó con los puños apretados. Dekmek, esperando un comportamiento así, proveniente de un Goff, abrió fuego. Cada cañón de sus armas customizadas empezó a disparar. El aire estaba cargado de proyectiles volando, y los destellos de media docena de armas escupiendo fuego. Posiblemente fue una señal de Gorko, o de Morko. Un golpe de intervención divina para salvar a su profeta. A pesar de que los casquillos llenaban el suelo y su cuerpo estaba cosido de balas, Gaskull avanzó intocable. El único sonido que había era el de los cartuchos gastados golpeando contra el suelo. El zumbido sordo de las armas buscando munición en los cargadores vacíos. Unos cuantos clics que anunciaban que no quedaba munición. La pesada banda de rodadura de las botas de hierro.
y finalmente un chillido oxidado de la mandíbula de hierro de Dregmek. Tan salvaje fue la paliza que Gascu le dio con sus manos desnudas que los nobles Dregmek vitorearon a su pesar. El choque de cabezas, gracias al cráneo recién blindado de Gascul, terminó el trabajo con un resonante sonido metálico. Poniéndose por encima del cuerpo hecho pulpa de su enemigo, Gascul anunció que esto era solo el principio. Bramó a la enorme multitud que era el profeta de Gorko y Morko, y lo que es más, su profunda voz rugió que si alguno buscaba algo de devastación, ya tenía un nuevo caudillo, así que podían dar un paso adelante para saltar. A él no le importaba. Después de una hora peleando en una batalla en la que Gascul no se hizo más que un rasguño, había asumido el cargo de dirigente de Rugspike de forma justa. Aunque era difícil ver muchos con sus magulladas y aporreadas caras, los nuevos líderes y seguidores de Gascul habían visto que aparentemente había crecido físicamente tras la pelea por el liderazgo. Debido a la ruptura de las tribus en la búsqueda de una nueva fortaleza, Gascul comenzó a aumentar su horda. Como añadido a los cráneos de muerte que había seguido a Gascul, ahora contaban con unos cuantos nobles Goth, bajo el mando directo del joven caudillo. Como las historias sobre las andanzas de Gascul circularon por los poblados y las fortalezas de chatarra de Urk, los orcos comenzaron a abandonar sus tribus y a dirigirse a Rugspike, buscando algo mayor que sus tristes y pequeñas bandas. Luchando siempre por las mismas pilas de chatarra, ellos deseaban ir a la guerra con su nuevo jefe, que decía ser reclamado por Gorko y Morko, quienes afirmaban que algún día encontrarían mejores objetivos con los que combatir. Mientras, Rugspike creció tanto que era imposible escupir al cielo y que dieran en el suelo, así que Gascul fue hacia el este. Fue en las agrietadas llanuras del páramo donde Gascul conoció su primer revés. Acababa de entrar en el territorio de los Lunas Malvadas, el más rico y envidiado clan de la zona. Los Lunas Malvadas estaban liderados por el caudillo Snazdaka, y nadie podía igualar el conjunto de potencia de fuego y movilidad que su carro de guerra amarillo les brindaba. Cuando Snazdaka vio las hordas de Gascul marchando a través de sus tierras, ordenó que se levantara el tótem de guerra, y las tiendas cayeron más rápido que un caporal podría estrangular a un grot. La tribu ya estaba en movimiento. En las rápidas escaramuzas que siguieron, Snazdaka y sus chicos siempre podían disparar unos cuantos cartuchos en las hordas de Gascul y conducir lejos antes de que llegaran las represalias. Gascul ya había probado sus superiores habilidades en pelea, contundentemente sobre los que se atrevían a desafiarle. Ahora, sin embargo, se veía atraído por los planes y tácticas de batalla. Aquí también el prometedor y capaz jefe de guerra mostraría no solo su superioridad, pero el tipo de brutal teatralidad que hace que los orcos eleven sus puños hacia el cielo y comiencen los estridentes vítores. En aquellos días, Gascul soltó un número de contramedidas. Cualquiera de ellas habría sido demasiado difícil de superar para las Lunas Malvadas. Había saboteado el suministro de municiones que Snazdaka usaba para abastecer a sus camiones. Después, midió el viento que hacía y ordenó prender fuego a muchas chabolas. El humo acre y espeso se elevó por encima de las agrietadas llanuras, escondiendo el paradero exacto de los movimientos de sus tropas, y haciendo imposible para los Lunas Malvadas huir antes de que la infantería de Gascul estuviese justo delante de ellos. Más impresionante, Gascul había coaccionado al orco más rápido de Urk para unirse a él fuera de las carreras en un duelo uno contra uno de velocidad. Todos los espectadores estaban de acuerdo en que solo la divinidad de Gorko y Morko habían hecho posible que el caudillo Goth hubiese vencido al gran Shafrath de los Soles Malvados. Todas y cada una de las tácticas de Gascul funcionaron, desgastando tanto a los Lunas Malvadas que su derrota era inevitable. Como pudo presenciar el humillado Snazdaka,
Gaskul ordenó a los mecánicos de los Lunas Malvadas diseñar y construir una enorme garra de combate a partir de la chatarra de sus tanques destruidos. Así, provocó que todos los Lunas Malvadas siguieran al caudillo. Tan grande se había hecho la horda de Gaskul que no había peña orca que tuviera oportunidad de resistir tras un gran ataque. Solo los estúpidos o los obstinados eran capaces de erguirse frente al meteórico alzamiento de este campeón piel verde. Uno de esos idiotas usados fue el caudillo Grutbolg, del gran mordisco de víbora. Llevó una larga y sangrienta semana a subyugar a los orcos a órdenes de Grutbolg, y Gaskul se vio forzado a decapitar dos veces al monstruo lleno de cicatrices que tenían como líder antes de ganar su lealtad. Cuando fue desafiado a un duelo a cabezazos por el gran y pesado campeón Gof Ugrak, Gaskul era como un martillo pilón, hundiendo a su oponente en el suelo unos dos palmos y dejándolo inconsciente. Las peñas de nobles de Ugrak estaban tan aturdidas por la derrota de su invicto líder que no vieron a Gaskul dirigirse hacia ellos. Furioso, el piel verde se dirigió con todas sus fuerzas, por lo que aclararon sus ideas. Cuando las cabezas de Ugrak y sus nobles finalmente estaban limpias y claras, establecieron una alianza eterna con su nuevo caudillo. Las batallas de desgaste habían rabiado a través de la superficie de Urk durante casi 8000 años, con pequeñas tribus alzándose y desintegrándose continuamente, aporreándose a sí mismas y a aquellas de alrededor en busca de su misión. Nunca había emergido un gran líder de este círculo sin fin. En todo ese tiempo, nadie pudo unir a esas tribus. Hasta ahora. Le tomó a Gaskul 6 años subyugar Urk completamente. Ahora que se había alzado el caudillo más grande que el planeta jamás haya visto, buscó asentar su dominio, inspirado por los espíritus del naciente Wak y los apasionados discursos de Gaskul sobre la conquista de las estrellas. Los orcos pululaban por toda la superficie del planeta en una ráfaga de actividades. Empezaban a surgir unas ideas de naves desvencijadas, y los orcos del sistema sorniano sintieron los cantos de sirena y se apresuraron a unirse. Por primera vez, grupos de mecánicos trabajaron juntos, construyendo de forma que nunca habrían imaginado antes. Nunca antes habían sido capaces de almacenar sus escasos recursos, pero ahora toda la chatarra era una sola. Locas energías fluían mientras parcheaban vastas fortalezas rodantes. Nuevas armas y nuevos ingenios de destrucción fueron inventadas. Todos los pieles verdes de Urk se movían con un nuevo sentido de destino, de una aplastante necesidad de realizar su deber y de su propósito de existir, y entonces su sol parpadeó. Todos los pieles verdes miraron hacia el sol, ahora marchito que siempre había iluminado el planeta. Todos salvo Gaskul quedaron intimidados. El resto de los orcos más supersticiosos dejaron caer sus armas y llaves de tuercas y miraron fijamente hacia arriba, hablando con asombro ante el fenómeno celestial. El sol brillaba, ardía y una vez más sus rayos parpadearon. Con su resonante voz, Gaskul aseguró a los temblorosos pieles verdes que esto era una señal de sus dioses Gorko y Morko. Les decía que era hora de dejar atrás Urk, que era hora de que la galaxia sintiera el poder del creciente Wak. Mientras el señor de la guerra hablaba, un solitario rayo de luz verde iluminó al profeta de los grandes dioses verdes. Dijo a sus seguidores que almacenaran todas las armas y municiones que pudieran, pues se marcharían esa misma semana. Como había pocos aviones en funcionamiento sobre Urk, y los mecánicos apenas habían empezado a construir más, algunos pieles verdes se preguntaban cómo podría suceder esto. Sin embargo, una sola mirada de Gaskul fue suficiente para silenciar sus preguntas e inculcarles, si no confianza, por lo menos el temor de preguntar cómo podría lograrse tal cosa. El día siguiente no empezó con el amanecer. En lugar de eso apareció algo que no tenía nada que ver con el extraño comportamiento reciente del sol de Urk. Las corrientes de la disformidad habían cambiado de nuevo, volviendo a patrones similares a los de hace muchos años. A medida de que sus mareas se agitaban y retorcían, también habían traído un enorme pecio espacial en el espacio real, vomitándolo en el sistema sorniano. Después, el pecio pasó a situarse en la órbita de Urk, bloqueando la luz del sol parpadeante. Mientras las tormentas solares y de radiación salían del torturado sol de Urk,
Gaskull se volvió hacia sus mecánicos y les instó que aseguraran el pez usando cañones tractores superpesados. Algunas de las naves espaciales disponibles estaban equipadas con arpones cohetes y los dispararon para atar el colosal pecio a una de las lunas gemelas de Urk. El casco del pecio fue clavado con éxito, pero todos sabían que no sería así por mucho tiempo, y bajo las órdenes de Gaskull, el resto de los orcos se apresuraron a ayudar a los mecánicos. Trabajaron sin parar para fabricar tantas naves de transporte en bruto como pudieron. Hubo quizás 100 construcciones dignas de ser llamadas naves, mientras que otras embarcaciones fueron construidas para realizar un solo viaje. Había muchos centenares de estos cohetes en bruto, incapaces de ser dirigidos, con orcos y equipos encajados en cada asidero y hueco posible. Tras embarcar en el transporte más grande de esta flota, Gaskull lideró el gran éxodo planetario para tomar el pecio. Con destellos de fugas y algunas que otras detonaciones prematuras y colisiones en el aire más, la nave en despegue llenó el cielo. Algunas naves impactaron contra las cubiertas exteriores del pecio y detonaron, horadando agujeros en la superestructura. Unos cuantos cohetes penetraron en profundidad el casco para depositar su carga de orcos, mientras que las naves más robustas tenían los medios para volar alrededor del vasto pecio, para buscar sitios de desembarco, o por lo menos, entrar en el vasto casco a través de los agujeros hechos por los cohetes menores. Por desgracia, o como suele ser habitar en este tipo de lugares, el pecio no estaba deshabitado. Tan pronto como las primeras oleadas de orcos aterrizaron, esta fue atacada por entidades demoníacas. Los achicharradores, abriéndose camino por los mamparos, tuvieron que cambiar repentinamente de cortar metal a defenderse contra una marea de demonios del caos. Ráfagas de llamas anaranjadas incontaminadas se encontraron con chorros arcanos azules, pues los achicharradores intercambiaban muertes abrasadoras con los saltarines horrores de Shench. Antes de que sus naves se hubieran acoplado, locos de la velocidad se lanzaron desde la rampa de carga, corriendo por los corredores cavernosos a tiro limpio. Menos de la mitad de las naves orcas podían desacoplarse, pero las que sí lo hicieron para regresar a la superficie de Urk y transportar más pieles verdes a la batalla. La lucha duró semanas, tiempo durante el cual miles de millones de pieles verdes fueron evacuados de Urk para unirse a la repliega. Gaskull en persona encabezó la punta de lanza que se abrió camino hasta el centro del pecio. Allí, en el corazón negro de la máquina, yacía una nave antigua, nada menos que el gran carguero estelar Dominion. Después de dejar Urk, entonces llamado Urokleas, para escapar del ataque orco, la nave se perdió en la disformidad, y cuya aterrorizada tripulación humana fue dejada a la suerte de las horribles criaturas que moraban allí. La Dominion había vuelto a casa, pero donde una vez estuvieron sus motores de disformidad, ahora había una enorme grieta disforme, un oscuro agujero desde el que brotaban las energías del Inmaterium. Habiendo hecho retroceder a los demonios ante él, Gaskull ordenó que toda la potencia de fuego de su séquito se volviera contra el desgarro en la realidad. Para su frustración, esto no le hizo nada. Con un rugido bestial y emitiendo chorros de energía verde de su cráneo reconstruido, Gaskull cargó contra la grieta. Para mayor frustración del señor de la guerra, su garra de combate resultó igualmente ineficaz. Y tras proclamar un desafío todopoderoso, Gaskull desató toda la energía de su mejor cabezazo. Hubo un destello de color verde, un estallido audible y por fin la grieta colapsó sobre sí misma. Ya fuera por lo que fuera, de ese golpe, la energía psíquica latente dentro de Gaskull o la amenaza de los demonios, esta grieta se cerró, al menos por un tiempo. El pecio espacial, el cual fue nombrado por Gaskull como Matamundos, estaba bajo control de los orcos. Justo cuando las nubes de gases supercalentados barrieron Urk, Matamundos volvió a entrar en la disformidad. Sí, con este titánico y rocambolesco fenómeno, comenzaría el que sería el más grande wag de la galaxia, y el comienzo de la aventura de Gaskull Trak. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. La verdad es que no quiero tomar mucho más de esta parte de Gaskull, ya que lo voy a retomar cuando hable de la Legión de Acero y las guerras de Armagedón con el grandísimo y memorable comisario Yarrick. Así que espérense hasta que pueda sacar video de la Legión de Acero y retomaremos esta parte del
del combate de Gaskull Draka con su acérrimo enemigo, el comisario Yarrick. Y pues nada más que decirles, me ha gustado mucho hacer estos videos de Orcus durante todo este tiempo. Y sé que me he estado tardando en sacar algunos últimos videos, es que he estado con algunas cosas del trabajo, pero ya estoy un poquito más libre, estoy aprovechando el fin de semana para grabar esto. Y ya, ya más tranquilo. Así. El emperador protege.